Hoy vamos a platicar sobre una obra coordinada por Antonio Escobar Homestead y José Alfredo Rangel Silva. La obra se llama Haciendas, Negocios y Política en San Luis Potosí, siglos XVIII al XX. Este es uno de los resultados del proyecto La tenencia de la tierra en San Luis Potosí, un análisis sobre las transformaciones en la propiedad agraria 1890-1940, realizado con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y bajo la dirección del doctor José Alfredo Rangel Silva, profesor investigador del Colegio de San Luis. La obra reúne el trabajo de 11 investigadores que desde diversas épocas y distintas perspectivas estudian diversas formas de propiedad de la tierra, entre las que sobresale la hacienda. Como bien apunta el doctor Escobar, lo que fuimos heredando como efecto de las ideas plasmadas posteriores a la Revolución de 1910, principalmente desde la década de 1970 hasta al menos la de 1990, es que los diversos estudiosos de la problemática rural se han dedicado al análisis de las formas en que las unidades de producción y sus componentes socioétnicos se enfrentaron dentro de su cotidianidad o a través de manifestaciones violentas. Dentro del espectro del conflicto, un actor que siempre ha sobresalido es la hacienda, sea como una unidad de producción o a través del papel que sus propietarios tuvieron en el devenir de las localidades y regiones. Los archivos locales, estatales y nacionales contienen miles de documentos que muestran cómo las haciendas y sus propietarios fueron elemento central en muchas zonas con un alto potencial agrícola y ganadero, como en el Bajío, en la actual frontera norte de México, en Yucatán y propiamente en el altiplano central mexicano. Los trabajos contenidos en esta obra buscan explicar el auge de la hacienda desde el periodo virreinal a lo largo del siglo XIX y hasta casi su desaparición en la primera mitad del siglo XX en San Luis Potosí. Así, el doctor Antonio Escobar en la introducción plantea el panorama de las haciendas y su papel en los espacios rurales durante los siglos XIX y XX. Ivonne Euset Argáez Tenorio aborda las haciendas de San Agustín de los Amoles y San Ignacio del Buey, pertenecientes al Fondo Piadoso de las Californias. José Alfredo Rangel trata sobre las tendencias y transformaciones de la propiedad de la tierra en San Luis Potosí entre 1790 y 1910. Graciela Bernal Ruiz, a su vez, explora el papel de los hacendados en la milicia y en los asuntos políticos entre 1795 y 1810. Juan Carlos Sánchez Montiel trata sobre las haciendas, los ranchos y los ayuntamientos en la transición del periodo gaditano a la constitución del estado de San Luis Potosí, es decir, de 1812 a 1826. Antonia Cerda Martínez, en cambio, nos habla de la transformación de la tenencia de la tierra en Mezquitic. Flor de María Salazar Mendoza trata sobre el papel de los hacendados potosinos a mediados del siglo XIX, entre 1866 y 1867. Inocencio Noyola, a su vez, estudia la espacialidad y el control de los recursos naturales en las haciendas del altiplano potosino en la segunda mitad del siglo XIX. Luz Carrega Lamadrid aborda el canje de tierras en la instalación del ferrocarril como una oportunidad de negocio entre 1879 y 1901. Hortensia Camacho Altamirano trata sobre el fraccionamiento de las haciendas de La Tenería y Gogorrón entre 1890 y 1940. María de Lourdes Uribe Soto plantea el problema de la hacienda Estancita frente a la restitución de tierras del pueblo de La Palma entre 1916 y 1923. El último capítulo lo dedica el doctor Escobar al estudio de la legislación posrevolucionaria y su impacto en los sistemas de riego de las haciendas del Valle Rioverdense en el siglo XX. Como se puede observar, los temas tratados son muchos en un amplio espacio de tiempo. La edición corrió a cargo del Colegio de San Luis.